jueves 15 de marzo del 2018, una vez más, una emisión más de nuestro programa Historias en Nuestra Voz. Maestro Alberto, muy buenos días, ¿cómo está? Bien, maestro Alejandro, muy buenos días. Aquí contento de estar, como siempre, transmitiendo para toda la familia de escuelas secundarias técnicas en la Ciudad de México. Hoy, como decías, 15 de marzo, en nuestras instalaciones, Fray Servando Teresa de Mier, sexto piso, Fray Servando 135, ya me estaba olvidando yo del número. ¿Sí está prendido? Bueno. A ver, ¿me pueden prestar otro micro, perdón? ¿Ya? A ver, ya estamos. Perdón, fallas técnicas para que vean que estamos transmitiendo totalmente en vivo. Decía, desde nuestras instalaciones, Fray Servando Teresa de Mier, 135, sexto piso. Y bien decías, maestro Alejandro, esto es Historias en Nuestra Voz. ¿Qué tenemos el día de hoy? Pues tenemos un tema muy interesante con invitadas muy especiales. Tenemos el tema de Gilitla, un pueblo mágico, y además particularmente vamos a hablar del Instituto Gilitlense de Bellas Artes, que bien sabemos que tú y yo tuvimos la oportunidad de viajar hace unos meses a este pueblo mágico y bueno, quedamos encantados. Y para eso tenemos también alumnos de la Escuela Secundaria Técnica número 6 que nos van a acompañar entrevistando a nuestras invitadas. Maestro. Bueno, empezamos presentando aquí a la guapa. ¿Cómo estás? Muy buenos días, preséntate por favor. Hola, yo soy Ale. Y yo soy Iván. Alejandra e Iván. Y bueno, mencionabas tú, hace unos meses, justamente hace un año estábamos preparando maletas, estuvimos por allá dos semanas maravillosas, que fue Semana Santa y Semana de Pascua del año pasado. Bueno, tú conociendo, yo ya tenía la oportunidad de conocer este lugar maravilloso, de que cualquiera que viaje se enamore, pero para conocer un poquito más vamos a saludar a nuestras invitadas. Muy buenos días, Luz Mari Soberón, gracias por estar aquí, ¿cómo estamos? Muy bien, muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Gracias por invitarnos, gracias para permitirnos hablar sobre nuestro pueblo que queremos, Gilitla, y sobre nuestra organización a la cual pertenecemos, la Organización Gilitlense para el Arte, la Cultura y la Ciencia. Así. Y también tenemos a Guadalupe Soberón, muy buenos días. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Buenos días, muy bien y bueno, pues muy contentas de estar aquí con ustedes. Muchas gracias y bueno, y este trío de reinas. Lo cierra Janet Feo. Janet, ¿cómo estás? Muy buenos días, gracias por estar aquí. No, gracias a ustedes por permitirnos pues compartir, ¿no?, las experiencias que, pues, que se viven en Gilitla. Bueno, pues para dar inicio, ¿quién va a empezar? Empezamos con la guapa, a ver, Ale. Ah, bueno, ¿qué nos pueden decir ustedes sobre su proyecto que están realizando? Bueno, primeramente quiero hablar de Gilitla. De Gilitla algo un poco diferente de lo que ahorita se conoce, ¿no? Gilitla es un municipio del estado de San Luis Potosí. Está ubicado dentro de la cordillera de la Sierra Madre Oriental. Nuestras sierras pertenecen a las cordilleras de la Sierra Madre, de la Sierra Gorda. En algún tiempo Sierra Alta también se conoció. Es una región huasteca. Los huastecos llegan al área del Tepánuco, bueno, toda la región va hacia abajo. 100 años antes de nuestra era, por el 900, no sabemos exactamente en nuestra región, en nuestra área, en qué año, pero sí sabemos que ahí es un asentamiento huasteco. Ya en el siglo XV, en el tiempo de los aztecas, exactamente más o menos tiempo de Moctezuma y Huicamina, los huastecos sufren una invasión azteca y los huastecos son sojuzgados. Y precisamente en Gilitla, los aztecas ubican un centro de recolección de impuestos. Empiezan a colonizar. Tenemos nuestro, en Gilitla hay mucho asentamiento náhuatl. Ese es el origen de que en la región huasteca, en la Sierra de Gilitla, nuestro dialecto, nuestra lengua madre sea el náhuatl. Y muy poco se conserva de Tenec. También ahí habla negra, lengua Tenec, en nuestras en las comunidades indígenas de Gilitla. ¿Sí? Después ya en la conquista,
los agustinos llegan como por a la Nueva España en 1533. Para 1536-37 ya ellos deciden la evangelización de la Sierra Alta. Y es en ese momento cuando se empieza, por 1550 se empieza con la construcción de nuestro convento, y en 1537 ya estaba Fray Antonio de Roa, en que fue el encargado de la evangelización de toda la Sierra Alta, y recae mayormente en este ahora considerado santo, Fray Antonio de Roa. Perdón, Mari, que interrumpa. ¿Podríamos ir viendo algunas de las imágenes? Son cortesía de nuestras invitadas por ahí. Ricardo, si nos pudieras apoyar para que la gente ubique con lo que está platicando Luz Mari Soberón acerca de este hermosísimo pueblo mágico que es Gilitla. ¿Qué tenemos por ahí? Pues ese es el convento que les digo, ha sufrido varias modificaciones. En verdad, cuando se construye en 1550-57, para 1580 sufre un ataque chichimeca y fue quemado. Gilitla en ese tiempo, cuando llegan los agustinos, el priorato recaía en Gilitla, pero ya después, con muchas, por causa de tantas invasiones, ellos, los agustinos, deciden retirarse y solamente mantener unos pocos frailes, y el priorato es movido a Huejutla, Hidalgo. ¿Sí? Y pues Gilitla, yo creo que sigue esa vida hasta del tiempo de la Reforma, que ya son confiscados, y yo creo que ya se retiran los agustinos de nuestra área. Y esa es una de las pinturas de mi mamá. María Rivera es, bueno, una cronista pictórica. Tiene unos como 60 cuadros. ¿Nos podría contar más sobre esa pintura? ¿Qué quiere expresar? ¿Qué significa? Esa pintura está sacada de una fotografía del pueblo. Es una peregrinación en donde está ahorita ubicado. Más adelante se ubica en nuestro Instituto Gilitlense de Bellas Artes. Esa es la calle, en la calle Cuauhtémoc, es una peregrinación. ¿Ahí qué es lo que estamos viendo? A ver. Bueno, pues ahí estamos viendo el convento agustino, precisamente como hablaba Luz Mari, ya con algunas modificaciones, ¿no? Y ese es el jardín ahora, pues lo que es el frente del convento, pues ahora es el jardín principal. Y de hecho, bueno, hoy en día el convento es un atractivo turístico, ¿no? La mayoría de las personas que visitan Gilitla visitan el campanario, que es una vista pues muy bonita, ¿no? Que se alcanza a ver gran parte del pueblo. Sí, así es. Creo que es una visita obligada. Más que nada también porque pues en el año que fue construido y aparte bueno tiene una vista espectacular. Bueno, yo le quería hacer una pregunta, en base a todo lo que ha pasado, las cosas de la iglesia todavía se conservan ahí, todavía todo lo que hay en la iglesia o en el monumento todavía se conservan ahí. Bueno, tenemos un Cristo que debe de ser de la época de los agustinos, por lo que nos dicen los abuelos. Sí, yo tengo un tío que me platicaba que ese Cristo que toda la vida ha estado y que él le ha preguntado, sí, es un Cristo muy antiguo. Las demás yo considero que hay muchas imágenes, no de la época del Cristo que te estoy mencionando, ¿no? Pero y en realidad yo creo que es lo único más antiguo que conserva el de las imágenes o de la iglesia. Estamos viendo otra pintura. Ajá. ¿Qué es? ¿Quién nos cuenta?
¿Rosmary? Esa pintura es una tienda, está en el jardín, enfrente del jardín, creo que es la casa Imbaruecoitia o sí, tienes una tienda, es de muy antigua también, yo creo que debe de ser como de 1910, 20, ya, a ver. Gilitla, también llegaron muchas personas extranjeras, ¿no? Entonces, bueno, en la época de hecho de nuestros abuelos. Entonces, bueno, pues esa tienda forma parte de algunas personas que llegaron. Uh-huh. Es era de unos españoles. En Gilitla llegan, a principios del 1800, españoles, italianos, daneses, había árabe, griego. Bueno, perdón por interrumpirla, pero una pregunta. O sea, esas cosas que usted dice sobre las cosas que hay en Quilitla, todavía hay para personas así como, digamos, van personas a ver, pero se pueden ver cosas así como si hay en las casas cosas que ya no hay afuera o hace tiempo. Fíjate que pues de las cosas que ya no hay afuera que pueda haber en las casas, bueno, pues por 1930, yo creo, había teléfonos, hay unos teléfonos muy antiguos que aún se conservan en la casa de mis papá, de mi mamá, tenían uno, y se comunicaban en varias familias, era la presidencia municipal, algunas cuantas casas, ¿sí? El papá de mi mamá llegó a ser presidente municipal en aquel entonces, después de los 1915, 20, no sé exactamente, pero más o menos por ese tiempo, y esos teléfonos son los que se conservan. Ahora, Gilitla es una zona cafetalera, de eso vivía prácticamente toda la gente. Entonces, todavía se conservan los beneficios de café, y ellos tienen algunos morteros donde se despulpaba, porque el Gilitla, pues el café después de cosecharle, se mortía. Primero se secaba en la era, era en eras de café, así a los espacios donde el café era secado. Después se trituraba, se machucaba para quitarle la cáscara al café. La cáscara al café, ¿no? Y era todo un proceso. Esas cosas aún se conservan. Bueno, en algunas casas, ¿no? Bueno, de hecho, de las cosas que aún se conservan, preguntaba Iván, pues también se exponen en el Instituto Gilitlense de Bellas Artes, ¿no? Que, bueno, antes de entrar al tema, me gustaría que también nos platicaran acerca de qué atractivos turísticos tiene Gilitla, por qué visitarlo, por supuesto la gastronomía, para las personas que van por vez primera a Gilitla, ¿qué es lo primero que deben de probar? ¿Alguien que nos quiera contar un poco? Bueno, pues Gilitla tiene, creo que muchas cosas que conocer, entre ellos, como te decía, pues el convento agustino del siglo XVI. Está enclavado pues en una zona muy, muy bonita de la Huasteca, o sea, su vegetación es preciosa. Tiene muchos recursos naturales, ¿sí?, como son las pozas, o sea, es un paseo también obligado, realmente es una caída de agua natural, sí, con unas pozas preciosas. Gilitla pues llueve mucho, realmente estábamos platicando hace un rato que es de las zonas de México que más llueve, entonces bueno, pues es un lugar realmente para los ojos, es una delicia, ¿no?
creo que ese es uno de los paseos. Está el Jardín Surrealista de Edward James, que también pues vale la pena conocerlo. Y bueno, pues como tú dices, ¿no? También tenemos el Museo de Lisba, y el que es el Instituto de Bellas Artes, y que bueno, pues hoy también estamos aquí para que lo conozcan y hablar de él. Sin duda alguna, es un pueblo maravilloso. Lo que nos están contando, creo que sí vale la pena, vale toda la pena del mundo ir a visitarlo. Es, con lo que cuentan, es algo que ya hasta te dan ganas de tomar tus maletas e ir a visitarlo, verlo, conocerlo y pues sentir una experiencia maravillosa en ese pueblo. Pero bueno, yo estoy empezando a entrar en dudas sobre su proyecto. Quería ver si nos podían hablar un poquito más de ese proyecto. Del proyecto, bueno. Del IXBA. ¿Cómo surge el IXBA? El IXBA, bueno, para hablarles de nuestro proyecto, el IXBA, yo quisiera hablar de nuestro fundador. ¿Quién fue el fundador? ¿Por qué formamos el Instituto Gilitlense de Bellas Artes? Y bueno, y nuestra organización. Nuestro fundador, el ingeniero Guillermo Monroy Vivins, él llega a Gilitla en 1947 aproximadamente. Él es ingeniero topógrafo y lo manda, trabajaba para la Secretaría de Obras Públicas, y lo mandan a Gilitla a encargarse de construir la carretera que va de Gilitla a Jalpan. Jalpan es uno de los últimos pueblos, o para nosotros el pueblo próximo hacia la Sierra Gorda, rumbo a Querétaro. El ingeniero se encarga de la construcción de la carretera de Gilitla, Jalpan. Cuando llega, se da cuenta que Gilitla solamente cuenta con una escuela primaria, la escuela Samuel N. Santos. Yo la conocí como la escuela del pueblo. Y yo creo que toda la gente, la única, así le conocíamos y así se conoce, como la escuela del pueblo. Él, pues empieza a organizar a la gente y ver que Gilitla necesitaba una escuela secundaria. Es así como surge, y él empieza a construir, en conjunto con la gente, la escuela secundaria. Pero después se da cuenta que la escuela secundaria pues necesita más alumnos y solamente tenemos una escuela primaria. Entonces se da la tarea también con unos vecinos de la localidad de construir otra escuela primaria. Y así es como se construye la escuela primaria María Concepción Villegas. En ese inter también, en su vía, cuando construía la carretera, ayuda también a construir otra escuela, la escuela del Lobo, ¿sí? Hay otra escuela que también construye cuando está haciendo la carretera, y es la escuela de San Antonio. San Antonio, que es, bueno, pertenece a Gilitla. No, pero San Antonio Chalcuayo. Bueno, San Antonio. Desconozco. Y le pone el nombre de licenciado Miguel Álvarez Acosta. Más adelante les diré quién fue el licenciado Miguel Álvarez Acosta. Después él lo cambian, se va de Gilitla por cuestiones de trabajo y regresa a Gilitla ya jubilado. Y entonces yo decide que a Gilitla le falta pues una escuela de arte. Nosotros, porque nosotros en aquel tiempo ya trabajábamos con él, empezamos a trabajar, a hacer eventos. Yo pertenecía a un grupo donde tomábamos clases de pintura. Conoce a mi maestro, el maestro Alfredo Martínez Álvarez, que él también se integra a nuestro grupo y lo empieza a invitar. Cada verano el maestro, antes de que nosotros estuviéramos constituidos y tuviéramos la escuela de Lisba, ya el maestro de pintura iba cada verano a dar clases a Gilitla. Y así empezamos a trabajar, a hacer encuentros con la señora María de Lourdes, y después pues llegamos, él nos sugiere
junto con mi hermano José Luis, que en paz descanse, que ya llegó el momento de constituirnos como una organización. Y es como nace, ya por 1996, la organización gilitlense para el arte, la cultura y la ciencia. Y seguimos trabajando. Después se nos ofrece en comodato el edificio que llevará el nombre y se le conoce como el Instituto Gilitlense de Bellas Artes. Perdón, ya nos está ganando un poquito el tiempo, pero nos gustaría saber, ¿qué actividades hay en el IXBA? ¿Qué actividades? ¿Qué nos da el Instituto Gilitlense de Bellas Artes? Bueno, tenemos ahorita, el maestro de música, se formó una escuela de viento, tenemos una banda, un maestro de música, puedes recibir, contamos con 60 instrumentos, la mayoría son de aliento, tenemos instrumentos de cuerda, tenemos maestro de pintura eventualmente, ahorita se está impartiendo clases de dibujo, por muchos años también tuvimos el maestra de danza, actualmente estamos en espera de contratar una maestra de danza. Tenemos eventos culturales como exposiciones, exposición de pintura, de fotografía. ¿Sí? ¿Cuál sería la misión o la visión del Instituto Gilitlense de Bellas Artes? Es decir, ¿cuál sería el propósito para los pueblos aledaños o particularmente para la población? Pues yo creo que se trabaja arduamente, ¿no?, en llevar este conocimiento, esta cultura general, ¿no?, a los pueblos que les es mucho más difícil, ¿no?, acceder. Y se hace de una forma muy, pues por decirlo así, solidaria, ¿no?, porque se trata de que ellos se acerquen a la cultura sin mucho esfuerzo, ¿no?, sin tener que depender de una escuela especializada. Y pues nosotros damos esa oportunidad, ¿no?, de brindar las clases acercándolo de cierta forma a los jóvenes, más bien a los jóvenes que a lo mejor por vivir en lugares no muy cercanos a, pues donde se puedan encontrar pues otros medios, ¿no?, y evitando pues que caigan en el ocio por no encontrar qué hacer, entonces es una forma de llevarlos ahí. Gracias, perdón Iván, nos está ganando el tiempo, más bien ya que tienes el micro, ¿quieres mandar algún saludo a alguien? Sí, a mis compañeros de la secundaria técnica 6. Fuerte, ajá. A mis compañeros de la secundaria técnica 6, que si un día gusten ir a ver ese pueblo mágico, que es un bonito pueblo, lo que lo cuento las personas, que están aquí las señoras, es un bonito pueblo, que va como un pueblo mágico, que tiene mucha historia y sería muy bonito que lo vayan a visitar. Muchas gracias. Alejandra, ¿algún saludo que quieras mandar? Sí, quiero mandarle un saludo a mis compañeros de la técnica 6, a los chicos del tercero A, que en verdad tienen que visitar este pueblito mágico que es impresionante, es un patrimonio cultural muy, muy importante de nuestro país. Bueno, por último, una pregunta. ¿Por qué visitar Gilitla? ¿Quién nos dice? Lupita. Bueno, pues yo creo que una, porque imagínate, Gilitla se fundó antes que San Luis Potosí. Entonces, bueno. Para empezar. Entonces, bueno, pues hay que conocerlo, porque tiene muchos recursos naturales. Es México, ¿no? Es un pueblo de México. Y hay que conocerlo definitivamente, porque lo conocen a veces más en el extranjero que en México. Entonces, bueno, pues yo creo que los invito de verdad a ir. Semana Santa no es una buena época, porque está lleno de gente. Entonces, yo los invito a que lo visiten, no sé, en junio, julio, que ya hay menos y lo pueden disfrutar más. Yo tengo aquí una duda. Janet, tú eres cubana. Vienes de un lugar paradisíaco. Yo he tenido la oportunidad de estar en Varadero, de estar en La Habana, para envidia de los que nos están oyendo. Pero tú que vienes de allá, de un paraíso, ¿cuál es tu impresión al conocer un paraíso como es Gilitla? Pues yo siento, ¿no?, que cada sitio tiene su encanto, ¿no? Sí admiro de donde vengo, porque pues es de donde uno viene, son sus raíces, pero sí me ha gustado mucho pues acoger, ¿no?
otras costumbres, otras culturas muy distintas a las de nosotros. Y Gilitla pues es un ejemplo. Luz Mari, antes de decirles si tienen algún saludo, ¿qué tenemos pendiente por hacer con el IXBA? Mencionaban por ahí lo de un teatro y yo sé que están por lanzarlo. ¿Qué hay? ¿Qué nos ofrece el IXBA para todos aquellos que nos interesa la cultura? Bueno, nosotros, ¿a dónde queremos llegar como ISMA? Yo creo, sí, efectivamente, tenemos un teatro que todavía no lo abrimos porque todavía no está concluido. Nos falta iluminación, nos falta sonido, es lo que nos falta. Sí, yo quisiera, bueno, la organización quisiera tener una sala de conferencias. Creo que esto nos daría, generaría recursos para ser autosustentables, que es nuestro objetivo también, ser un poco, no depender de económicamente, ser autosuficientes, ¿sí? Y de esta manera llegar, abrirnos más, llevar más el arte a los jóvenes, dar más cabida, dar esa, acercarlos al arte para llenar ese espacio, para evitar un poco que le dediquen más tiempo al ocio, por ejemplo, que no es muy bueno, ¿no? Bueno, antes de terminar, yo quiero mandar un saludo a Nene, a Cristina, que espero que nos vea por allá, a toda la gente maravillosa de este lugar que es Gilitla, y bueno, decir que ojalá tengan la oportunidad de ir, de conocer, y hay una cosa que no están diciendo, pero perdón, yo sé que estamos ya apurados de tiempo, pero me voy a atrever a decirlo. ¿Estamos bien? Ah, perfecto, entonces nos seguimos otra media hora, no es cierto. Platicábamos y tenemos la oportunidad de conocer, el maestro Alejandro y yo estuvimos por ahí, decía yo, el año pasado, ya estamos pensando en irnos otra vez para allá otros 15 días. Richie también de producción ya se quiere ir para allá, nos llevamos las cámaras y hacemos unos programas maravillosos en Gilitla. Jacinto nos lo llevamos también, nos llevamos quién, Alejandro, también nos lo llevamos Alejandro para hacer unos programas allá desde Las Pozas, desde el IXBA. Alejandro, ¿conoces Gilitla? Ah, bueno, no. Acuérdate que Gilitla fue primero. No, también saludos a la gente maravillosa de todo el estado y de San Luis Potosí Centro. Mencionaban, Luz Mari, de llevar la cultura a los jóvenes. Háblenos de las becas. La labor que hacen ustedes es maravillosa porque tienen becados a los niños. Bueno, nuestra escuela, la organización, la gente que no puede pagar sus clases, pues las paga la organización gilitlense, ¿no? Y las cuotas de recuperación, pues también no son muchos. Son la gente que puede pagar, nos paga 200 pesos al mes por clase, por las clases, ¿no? Pues en realidad lo que nosotros queremos es llegar a los jóvenes, ¿sí? Bueno, pues muchísimas gracias. ¿Algún saludo que quieran mandar, Janet, Lupita, Luz Mari? Sí, también quisiera decir que dentro de todas las clases que damos, también tenemos años dando, tenemos un maestro de náhuatl, y eso se nos había olvidando, y eso es bien importante, porque nosotros damos un servicio, el maestro de náhuatl da clases, tiene alumnos hasta licenciados extranjeros, alguien que está haciendo negocio, pero que se tiene que comunicar con gente de las comunidades que no hablan el español, entonces es algo pues bastante valioso, ¿no? También, y eso lo damos, ese servicio lo da el IXBA. Bueno, pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros, Luz Mari, Lupita, Janet. Lamentablemente el tiempo nos come, yo me voy a aventar los goles de siempre, no se pierdan en un ratito más escudriñando la historia con el maestro Alejandro Sevilla. No se pierdan Art de Gest, dentro de 15 días, último programa antes de las vacaciones, vamos a estar aprendiendo a hacer mandalas, ¿verdad? Y vamos por el cuarto ganador de Jugando en Español, regresando, no, pero yo no lo puedo decir en inglés, Ricardo, por favor, es Jugando en Español. Vamos por el cuarto ganador para enfrentar a los cuatro ganadores regresando de vacaciones. Recuerden que aquí el que gana se lleva un libro de Vergara y Riva o del grupo editorial Planeta. Y el que no gana, porque aquí nadie pierde, pues hay que bailar la Macarena, ¿no? Y recuerden que son contenidos basados en el programa Comipems. Nos despedimos, maestro Alejandro. Así es, nuevamente muchas gracias por acompañarnos.
Historias en Nuestra Voz es una producción de GES Media a cargo del licenciado Manuel Salgado Cuevas, en colaboración con la Escuela Secundaria Técnica número 6, a cargo del ingeniero Mario Espinosa Caffi, y muchas gracias por sintonizarnos, nos vemos hasta la próxima. Denle like, bajen el programa en YouTube. Hasta luego.